Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerte informativa. Sobre todo, aquí estamos con el Todopoderoso por delante, listo para informarles a todos ustedes de todos los acontecimientos que hasta el momento son noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese, porque para este viernes las noticias serán las siguientes. Miren, en el ámbito internacional protestan en Bolivia contra la reelección del presidente Evo Morales. Ahí está. Más adelante ampliaremos, no se lo pierda. Sismo de 7.5 grados, magnitud, sacude el Ecuador. Ahí están las imágenes. Llaman a venezolanos a concentrarse en frontera para recibir ayuda humanitaria. No se lo pierda. En el ámbito nacional se recupera hombre que recibió batazo por parte de un chofer en Santiago. Oh Dios, ahí está. Empresarios dicen aumento de un 30% al salario mínimo afectará al sector. No se lo pierda. En el ámbito local regional para hoy también las noticias serán las siguientes. El presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia pide concientizar a las menores para evitar embarazo. Realizan el festival de teatro en el marco del festival Ana Luisa Arias en la UAS, recinto San Francisco. Motoconchistas en esta ciudad dicen el alza en el precio de la gasolina afecta su labor. Joven cae de una mata de coco en el sector Las Colinas, en esta ciudad. Ampliaremos. Prisión de 30 años para Capital por las muertes de comerciantes en Vista al Valle. Prisión preventiva para Melquis, acusado también de matar un hombre en Vista al Valle. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Miren, señores, protestan en Bolivia contra la reelección del presidente Evo Morales. Ahí está. Partidos opositores y organizaciones civiles protestaron ayer en Bolivia contra la candidatura del presidente Evo Morales para un cuarto mandato en las elecciones de octubre, en el tercer aniversario del referendo que rechazó su postulación. Vamos a ver esta información. Adelante. Lo más importante es la decisión del pueblo, y el pueblo ha expresado su decisión en un referéndum. No pertenezco a ningún partido político, simplemente amo mi país y quiero democracia para mi país. No quiero ser una Venezuela más. Bueno, ahí están, señores, las declaraciones de los bolivarianos, y ya ustedes ven también cómo comienzan a hacer comparaciones. No quieren ser una Venezuela más. Entre otras inquietudes que ellos han expresado, mírenlo ahí, significando un Evo Morales ya llevado a un muñeco. Un sismo de 7,5 grados de magnitud sacude al Ecuador. Un terremoto de magnitud de 7,5. Un terremoto de magnitud 7,5. Hoy al Ecuador, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales. Vemos imágenes de cámaras de vigilancia que captaron el momento. Ahí están con algunas tomas en el momento en que se producía el movimiento telúrico. Ahí están algunas de las imágenes que captaron cuando algunas personas, incluso miren uno por allá que venía corriendo, salieron para evitar quizás ser aplastados, producto de que todos sabemos lo que ocurre cuando un fenómeno de esta naturaleza ocurre. Fue muy fuerte. Miren esto, señores, cómo tiembla. Eso ocurrió en el Ecuador. Miren ahí cómo las personas salieron a las calles atemorizados. ¡Wow! Miren, llaman a venezolanos a concentrarse en fronteras para recibir ayuda humanitaria. Diputados venezolanos convocaron a los ciudadanos a que acudan a los puentes fronterizos mañana sábado
cuando se planea que entre la ayuda humanitaria gestionada por la oposición. Así que vamos a ver esta información. Adelante. La convocatoria del lado venezolano y del lado colombiano es el sábado a las 9 de la mañana, una actividad que se va a ejecutar en 4 puentes. Cada uno de los puentes contará con un responsable de la operación. 50 toneladas de ayuda humanitaria, allá hay medicina, allá hay alimentos, y esa cantidad de ayuda que viene aquí va a ser trasladada al puerto marítimo. Estamos esperando que las condiciones estén dadas, que estamos deseosos de que eso se resuelva en las próximas horas para que esa carga pueda llegar a Venezuela. Seguiremos entonces dándole seguimiento en este fin de semana a lo que pueda ocurrir por allá en la frontera de Colombia con Venezuela, a la espera de los venezolanos de esa ayuda que ha gestionado la oposición dirigida por Juan Guaidó. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Recuerde que el experto en la colocación del GPS es Eli. En la elaboración de sus llaves inteligentes de vehículo BMW y muy pronto de Mercedes-Benz. En sacar las llaves si se les quedan dentro de su vehículo, nosotros los número uno. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítenos en nuestro local de la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín. El Come Llaves en esta ciudad, solo uno, es Eli Llaves. Óptica Máxima Visión, la número uno, la que tiene los mejores lentes y todas las marcas, todas las exclusivas, las de su preferencia, pero al mejor precio. Calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con sus ojos, con su vista, no invente. Óptica Máxima Visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Y el consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza para que se saque la tripleta millonaria y el super palé. Pagamos al instante. El consorcio más confiable por todo San Francisco de Macorís está Banca Chago. Nuestra central en la Juan Bautista Blanco, en el sector Hermanas Mirabal. Ahí está el teléfono en pantalla. Porque el consorcio de bancas número uno de toda la provincia es el consorcio de bancas Chago. Se recupera hombre que revisó, que recibió un batazo. Ayer presentábamos esto y que creó inmediatamente muchas reacciones solidarias, sobre todo. Mírenlo ahí cómo ha quedado este hombre de nacionalidad haitiana. Wow, increíble, señores. Se encuentra estable el nacional haitiano Romain Duceleu, o Duceleu, o Deluce, mejor dicho, corregimos, luego de ser agredido con un bate por el chofer de la ruta CG27 en Santiago. Ahí recordamos lo que, cuando el momento ocurrió, y la policía persigue al autor de la agresión, José Alberto Álvarez Guzmán, el quesero, quien fue expulsado por el gremio donde pertenecía Álvarez Guzmán. Después que cometió el hecho, emprendió la huida. Vamos a ver la información. Adelante. Todas las encuestas que nosotros manejamos, las reales. ¿Cómo que está? Él tiene un hijo que tiene casi 3 meses ahí, ¿no? Tiene que mantener, y tiene una esposa, y tiene como 2 hijos más, y tiene 3 hijos. ¿Cómo que vas a hacer? Fue agredido por una persona, sin mediar palabra, le propinó 2 batazos. Da pena ver el nivel de degradación que estamos sufriendo en el país con estas situaciones. Y la mayor recomendación que le brindamos a la persona responsable de este hecho es que se entregue. Golpeó a un nacional haitiano y esto no veamos justificación ni de él ni de nadie que tenga que ver en esta sociedad. Y por lo tanto nosotros de inmediato procedimos a la expulsión de ese miembro. Y en el día de hoy estaremos llevándole la certificación a las autoridades competentes como prueba de vista
a los hechos. Reiteramos un llamado a esta persona que se entregue para que responda por los hechos que se le imputa. La policía activa su localización para apresarlo y someterlo a la acción de la justicia. Este hombre debe de entregarse, debe de responder ante la justicia por esa, por ese hecho, señores. Mírenlo ahí, muy agresivo actuó ese chofer. Y miren cómo ha quedado ahí postrado, inhabilitado, ese obrero haitiano. Caramba, qué fuerte. Miren, empresarios dicen aumento de un 30%, salario mínimo afectará el sector. El Comité Nacional de Salarios inició ayer las discusiones para la revisión del salario mínimo en el sector privado, en el que sindicalistas presentaron de manera formal su propuesta de aumento de un 30%. Veamos. Esos aumentos que nosotros estamos proponiendo llevarían el salario mínimo mayor alrededor de unos 20 mil pesos. El mínimo de la mediana empresa alrededor de unos 13 mil. El de la pequeña alrededor de unos 12 mil pesos. Como ustedes ven, no se trata de ninguna exageración, como se quiere decir. Nosotros no nos oponemos a ajustar los salarios. Eso es lo importante. Por eso estamos aquí y por eso estamos en este proceso. Ahora, ¿de qué por ciento se va a aumentar o no se va a aumentar? Y eso es otro tema. La carencia de servicios públicos y la eficiencia en el gasto público puede ser mucho más importante para aminorar la desigualdad. Ustedes saben que al principio el comité lo que hace es tratar de acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo y ante cualquier tranque que esperamos no suceda, tomamos una decisión. Bueno, ahí está, señores. Así que, según los empresarios, dicen que ese aumento de un 30% al salario mínimo afectará el sector. Ahí está la reunión. Al WhatsApp, señor director, y ver quiénes en este inicio de fin de semana nos escriben. El 7772 nos envía por aquí una fotografía. Vladi, felicítame al de la gorra roja que está de cumpleaños desde España, dice. Bueno, desde España. Esta foto no fue en España, ¿o sí? Bueno, saludo para él entonces, de todas formas. Qué bien. El 1721 dice, buenos días, Vladi, quiero que denunciar que en la entrada de Vista al Valle, debajo del tanque viejo, hay una casita abandonada, se esconden atracadores, por favor, derríbenla ya, dice el 1721. Continuamos con el 8750, nos dice por aquí, nos envía esta fotografía y nos dice, por favor, felicitarme a mi abuela y a mi tía en el Día del Amor y de la Amistad. Desde aquí, de Samaná, le mando besos. Bueno, fue el día 14, pero ayer nos dice, siempre contigo desde Samaná. Saludo para mi abuela en Vista al Valle, Demetria, dice. Muy bien. Continuamos con el 2654, nos dice por aquí, muchas bendiciones, Vladimir, para ti, los tuyos, que Dios te siga bendiciendo cada día. Amén. Qué bien, linda, Dios la bendiga. Yanni desde Vista al Valle, buenos días, mi querido amigo Vladi, aquí como siempre reportando mi sintonía con tu programa, gracias. 7434, esa es mi nieta que estará de cumpleaños mañana, Lisauri Maciel, de parte de Domingo Peña, el Caimán. Muy bien, Caimán, bendiciones para ella, que cumpla muchos, pero muchos años más. Continuamos entonces, señor director, ahí está, con Kelvin. Kelvin también está en sintonía con nosotros. Buenos días, Vladimir, siempre activo con tu programa. Gracias, Kelvin. Elsa desde Las Guaranas. Elsa, señor director, ahí está. Muchísimas gracias. Elsa, esa misma, sí. Hola, Vladi, aquí frente al televisor. Bendiciones. Gracias, Elsa, fiel televidente. 4897 nos envía por aquí. Nos dice, hola, Vladi, salúdame a mi mamá en Los Cocos de parte de Carlos. Muy bien. El 6494 nos dice, hola, Vladi, Dios te bendiga, Dios siga bendiciéndote. Amén, igual para usted. Wanda Gómez, desde el sector Espínola, nos envía la foto por aquí, hermosa. Buenas tardes, Vladi, felicítame a mi niña
Wandali en su primer añito de vida. Dios bendiga, qué linda. Muy bien. 9191, hola Vladi, siempre activa con el programa. Alberto desde Puerto Rico. Alberto, hermano, bendiciones por allá en la Isla del Encanto. Mari de Jesús desde La Javiela nos envía algunas postales. Gracias, Mari. 7105 nos dice, por favor, pasarle imágenes que mandé ayer desde la Ribera del Jaya. Continuamos por aquí con nuestro amigo Israel Puente desde Venezuela, del equipo de producción nuestra. Nos dice por aquí, Venezuela, iLive, ¿verdad? Live Live, bueno, nos habla, se refiere, ya es una postal, un póster, ¿verdad? Flyer sobre la actividad, el concierto que será este fin de semana. Por allá muchos artistas llamando la atención por la situación venezolana. Hola, Vladi, para que me felicite a mi nieto Adrián, que cumple un mes de vida mañana. Dios le bendiga. Vangeli, ahí está, el 3060. Bueno, Vangeli primero, sí, muy bien. Vladi, felicítame a esa bebé, Vangeli. Bendiciones, Dios bendiga. A la pausa. Al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Miren, señores, en el día de hoy nosotros conversamos con el doctor Martín Ortiz. Es el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. Este hombre, ¿verdad?, que ha encabezado el gremio durante mucho tiempo, le cuestionamos sobre la situación de nuestro país, las menores, el embarazo en menores, lo que esto contrae. Él hace un llamado, pide concientizar a esas menores para evitar tener un embarazo a destiempo. Vamos a escuchar al doctor entonces, Martín Ortiz. Adelante. Sí, fíjate, la sociedad como tal ha jugado su rol en ese sentido. En el mes de octubre, septiembre-octubre, hicimos una caminata para concientizar a la población sobre la prevención en el embarazo de las adolescentes, que anda alrededor de un 30% de los embarazos en la República Dominicana y que aportan un buen porciento en la mortalidad materna, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Entonces, realmente tenemos que concientizar a nuestras jóvenes de ser responsable con las relaciones sexuales, con el sentido de retardar las relaciones hasta el momento en que se esté tanto física como emocionalmente preparado para un embarazo. Lo que significa una adolescente embarazada es muchísimo en su carga emocional, en sus estudios, en su desarrollo, en su vida completa. Entonces, realmente es un dato de salud que impacta en gran medida todo lo que es la familia y el sistema de salud, porque realmente son una carga a una joven embarazada. ¿Juega parte fundamental la familia en orientarla, verdad? Sí, seguro. La familia es básico en todo. Y en esto de los embarazos en el adolescente, nosotros vemos que hay falta de consejería, de cercanía con sus familiares, sobre todo con la madre. Y entonces, nada, parte importante de la prevención debe empezar por la familia, en las escuelas, y nosotros como médicos tratar de orientar a nuestros pacientes para que estén en el momento justo que la naturaleza le pueda permitir llevar un embarazo, no solo el embarazo como tal, sino su vida completa, porque un embarazo en un adolescente troncha muchísimos caminos. Bueno, ahí está el doctor Martín Ortiz, presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, al momento de responder ante los cuestionamientos que le hiciéramos en el día de hoy sobre esta situación, ¿verdad? El embarazo principalmente en las adolescentes, en menores. Miren, continuando entonces ya con las noticias, recuerden que en la UAS, Recinto San Francisco, se está llevando a cabo el Festival Ana Luisa Arias. Y dentro del marco de las actividades, pues en el día de hoy se estuvo llevando a cabo una de las actividades que más nos apasiona, que más nos motiva. Hablamos ya del teatro, qué bien. En el día de hoy se estuvo llevando a cabo ese Festival del Teatro. Vemos algunas manifestaciones, expresiones, que viva el teatro,
qué lindo es el teatro, las expresiones teatrales. Incluso venimos del teatro, amamos el teatro. Qué bien. Y estuvimos por allá y conversamos con amigos nuestros, expertos en la materia, dramaturgos, estudiosos del teatro. Hablamos del maestro de maestro del teatro, director de la Escuela Nacional de Teatro de la UAS, Radamés Polanco Franco Macorizano, de nuestro querido hermano maestro de teatro también, Leonardo Herrera, el Daco, maestro, experto, dramaturgo, Yeye Concepción, Noé Saya. Y vamos a ver qué nos dicen ellos sobre esa actividad y su importancia en el día de hoy. Adelante. El evento de teatro está dentro de un marco mayor, que es el Festival Cultural Hermana Ana María Arias. Y es importante en la universidad, como que la universidad implemente estas acciones culturales, porque para que los estudiantes aprendan que hay una totalidad que se llama alimentada por el arte. Y en tiempo de hombres poquito hay que aspirar a que el teatro, esa plenitud, las artes todas, que no hace falta no solamente información en la casa. Es un gran evento sin precedente en nuestra cultura. Gracias a este evento, así como señalaba Yeye, Radamés, reavivar, ¿verdad?, toda esa fuerza, toda esa energía que tenemos aquí en esta ciudad, en esta región, desde el arte, y para desde aquí decir todas las cosas que hace falta decir, todas las cosas que desde teatro y de todas las artes es posible decir, que es una necesidad vital en estos momentos de tanta crisis social y de tanta crisis humana. Esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en San Francisco de Macorís, está conectándose con lo que es una tradición fundamental y esencial del desarrollo del hombre, del desarrollo humano. Y en esta región hace mucha falta esto, y es hora ya, y desde aquí tenía que ser, que comience realmente otra vez una especie de renacimiento de lo que son las bellas artes y de lo que es el teatro. Tenemos una agenda de presentaciones desde ahora mismo, todo el día, hasta las 7 de la noche, y continuamos mañana sábado 23, de manera que nada, vengan hacia la UAS, todos los caminos conducen al Centro Universitario Regional de Lodete, diga, a la UAS, recinto San Francisco, de manera que lo esperamos. Interesantísimo, las actividades culturales que se están llevando en este quinto festival, maestra Ana Luisa Arias, en la UAS. Bien decía el maestro Miguel Medina que iba a ser un festival de festivales, y ahí está, hoy se está llevando a cabo el Festival de Teatro. Qué bueno, la Escuela Nacional de Teatro de la UAS está presente, escuela también del CURNE que dirige nuestro hermano Leonardo Herrera el Daco. También los jóvenes estudiantes de teatro están de manifiesto en el día de hoy. ¡Qué bien! ¡Excelente! Señores, yo quiero recordarles a todos ustedes que el Centro Turístico Girasoles es el lugar más placentero y acogedor. Las cabañas, tus cabañas, 65 cabañas confortables, habitaciones que nos convierten en una verdadera ciudad de dioses. ¡Wow! Aproveche nuestro especial express, escuche bien, 2 horas por tan solo 280 pesos y la amanecida por 750, Centro Turístico Girasoles. Estamos ubicados en la carretera Honduras-Las Guaranas. Llámenos al teléfono 809-725-2512, Centro Turístico Girasoles. 65 cabañas que conforman la ciudad de dioses. Y aproveche, le digo, les repito, el especial de 280 pesos, 2 horas en el servicio express. Centros Turístico Girasoles, tus cabañas. Qué bueno. Miren, señores, y recordarles a todos ustedes que Juicy Home Decor, venta de todo tipo de artículos y decoraciones para su hogar. Juicy Home Decor, ropas y accesorios de marcas originales para damas. También tenemos las tazas para compartir un café, un té, un chocolate u otras bebidas, tazas con glamour. Solo nosotros aquí en San Francisco de Macorís, porque nuestros artículos son importados y exclusivos. Juicy Home Decor, visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos
de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Juicy Home Decor, donde tu estilo se define nada más y nada menos que con la elegancia. ¡Qué bueno! ¡Cuánta exclusividad en Juicy Home Decor, señores! Miren, motoconchistas cuestionados en el día de hoy expresan que lo constante o el constante aumento semanal en el precio de la gasolina les afecta su labor, su trabajo. Ellos dicen que con lo que hacen diario, prácticamente el dinero se le queda ahí en la gasolina, en el servicio. No tienen ganancia, según ellos. Escuchemos entonces a algunos motoconchistas en esta ciudad. Adelante. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh. Poco dinero. ¿Eh? ¿Eh? Por el dinero, que es poco, no te alcanza, ¿verdad? Claro. Claro, tiene que afectarme porque yo no vivo de motoconcho. ¿Cuánto tú echas de gasolina? 300 y 400 diarios. Entonces se te van ahí prácticamente. Bueno, el alza está subida de gasolina, muy alta está. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque uno vive de eso. Entonces ahí está muy alto, lo que uno se gana tiene que echarlo de combustible. Claro que sí. ¿Por qué? Todo eso. No le den dinero, ¿verdad? No, no da para nada. Y los pasajeros se quedan, pero uno como quiera. ¿A cómo está el servicio? La carnita a 50 pesos. ¿A 50 pesos? ¿Y cuánto tiene que usar usted de gasolina? Yo le he hecho 220, 225. ¿No le dan dos? No. A los motoconchos, no, a todo el mundo, porque cuando la gasolina sube, todo sube. Todo sube. Pero usted como motoconchista. Ah, no estoy afectando porque imagínate, yo tengo que echar 200 pesos diarios. ¿200 diarios? 200 diarios. ¿Y a cómo el servicio? A 50 pesos. Porque nosotros somos motoristas. Sí. ¿A cómo está el servicio? ¿De la gasolina? Sí. ¿Lo de ustedes? No, 50 pesos. ¿Qué más o menos a diario hacen ustedes? 500 pesos. Entonces tiene que echar ¿cuánto de gasolina? 300. O sea, le quedan 200. No va para el moro. Bueno, ya ustedes ven las expresiones de esos motoconchistas en diversos puntos, diversas paradas aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes ven al grito los motoconchistas también por el aumento en la gasolina. Al WhatsApp, señor director. Conectamos inmediatamente con, dice por aquí, Julio César Ramírez desde el sector Hermanas Mirabal, mi hermano Vladi. La gente del ayuntamiento, que por favor tapen los hoyos de la calle del mercado. No se puede transitar por ahí. Me habla, supongo, ¿verdad?, de la Salomé Ureña, que se encuentra intransitable. El 6025 nos dice, hola Vladimir, por favor felicitar a Legni, que está de fiesta de cumpleaños. Para Legni, bendiciones, que Dios le colme de mucha salud, para que, ¿verdad?, siga siendo una persona como lo es. Qué bien. Continuamos por aquí con el 3975. Qué lindo, Dios lo bendiga. Nos dice felicidades para ese niño, Jonathan Paulino. 5 meses cumple, dice por aquí. Qué lindo, Dios le bendiga a él. Amén. Bendiciones. Julia, desde el sector William Mieses, nos dice por aquí. Nos envía la foto de este niño y nos dice, Vladi, felicítame a mi nieto que mañana estará de cumpleaños, Armando Roca. Felicidades para él. Vámonos al corte y saludo especial para mi hermano, comunicador distinguido de esta ciudad, que goza de mi gran aprecio, Emil Peralta. Hermano, bendiciones para ti. A la pausa, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Miren, señores, joven cae de una mata de coco en el sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís. Así que eso fue en el sector Las Colinas, mírenlo ahí. El joven, quien cae de esa mata de coco, Anderson Esteves, de 19 años, sufrió golpes que lo mantienen aún inconsciente. O vamos a ver qué nos dice Juana Eunice, la madre del joven. Adelante. Se cayó de la mata de coco.
de una mata de coco. ¿Cómo pasó eso? Explíqueme. Yo realmente no sé por qué yo no estaba con él. ¿Pero qué le dijeron? Me dijo que él iba subiendo y que cuando estaba a mitad de la mata se resbaló porque estaba mojado. Wow. ¿Dónde fue eso entonces? En la orilla del río Jaya. ¿En la orilla del río Jaya? ¿En qué sector específicamente? En las colinas. ¿En las colinas? ¿Usted es su madre entonces? Sí. ¿Cómo lo socorrieron? ¿Quién lo socorrió? El muchacho lo recogió y lo sacó de donde encontrara la gente para que llamaran a una policía. ¿Quedó inconsciente él, le dije? Sí, él no ha vuelto a despertar. Wow. ¿Golpes que le han dicho a los médicos? No, que no tiene golpe. Yo sé que no tiene. Él tiene un golpecito ahí, pero bastante. ¿Pero está inconsciente entonces? Por el trauma de la caída. ¿Nombre completo el suyo? Juana Eunice Jaques. ¿A qué se dedica el joven, el hijo suyo, Juana? Trabaja con construcción. Bueno, señores, este joven, al igual, recuerden días atrás que nosotros presentamos otra persona que cayó también de otra mata de coco. Eso fue por allá en Yuna. Y ahora, mírenlo ahí, le ocurrió a este joven de 19 años, el joven Anderson Esteves, por allá en las inmediaciones, en la ribera del río Jaya, específicamente en las proximidades, en el sector Las Colinas. Y aún está inconsciente, no ha dicho nada según su madre, aunque los médicos le han dicho que no tiene ningún tipo de fractura, gracias a Dios, pero aún permanece así, mírenlo ahí, producto del golpe que recibió al caer de esa mata de coco. Está vivo de casualidad. Caramba, hay que tener mucho cuidado con escalar matas de coco. Es una mata, un árbol muy peligroso, la mata de coco, muy peligroso. Para subir a una mata de coco hay que tener mucha destreza y hay que ser experto. Hay muchas personas que lo hacen, pero hay que tener mucho cuidado. Miren, lo que sí les recomiendo a todos ustedes, que no tengan cuidado para ir a Mama Lupe. ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno es comer en Mama Lupe! Es el mejor asadero de toda la región. Somos especialistas en carne. Por eso usted no tiene que ir a otro lugar. Todo el mundo está visitando a Mama Lupe Asadero. ¡Qué rico es comer en Mama Lupe! ¡Qué carne más rica! Visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero. Aquí en San Francisco de Macorís, Mama Lupe, el mejor asadero, la mejor carne de toda la región. Calle Salcedo, esquina 27. Ahí está Mama Lupe. Visítenos. Miren, señores, prisión de 30 años para Capital por la muerte de comerciante en Vista al Valle. Así que Cristian Díaz Polanco, alias Capital, ahí está, de 29 años. Fue sentenciado a la pena máxima de 30 años por las muertes de los comerciantes Benigno Arroyo de Jesús y Melinton González. El primero de estos, Benigno, se dedicaba a la venta ambulante de huevos, mientras que el segundo era el propietario de un pequeño negocio. Recordamos como ahora ese hecho acontecido, si no mal recordamos, en el 2016. Escuchemos. ¿De qué caso estamos hablando? Estamos hablando de Cristian Díaz Polanco, alias Capital. Ese señor, acompañado de otra persona,
le quitó la vida a dos ciudadanos en el día 26 del mes de octubre del año 2016. Eso fue en el sector Manhattan de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, sí, justamente ahí escuchábamos a magistrada, abogada Sierra Difó al momento de ratificar lo que decíamos que fue en el 2016, fue el 26 de octubre del 2016 que ese hecho ocurrió en el sector Manhattan, aquí en San Francisco de Macorís, y ahí está la condena que se ha producido ahora contra ese ciudadano. Miren, de igual manera también recuerden que ayer se le conocía medidas de coerción a Melquis, mejor conocido como Melqui el Menor. Ahí está, este hombre está siendo acusado de haberle cegado la vida a una persona en el sector Mamá Tingó o Los Solares, como se le conoce. Así que 3 meses, así lo dictó la oficina judicial del Tribunal de Atención Permanente aquí en San Francisco de Macorís, 3 meses de prisión preventiva para Melquis el Menor. Bueno, señores, ahí está. Recordarles a todos ustedes que Don Andrés Bar es el lugar más acogedor de toda la región y nos preparamos porque este sábado 30 de marzo, estaremos celebrando nuestro primer aniversario y lo hacemos con una gran banda, nada más y nada menos que con Banda Real, en una fiesta que no te la puedes perder. Don Andrés, primer aniversario, presenta nada más y nada menos que a Banda Real. ¡Qué fiestón! Todos vamos para allá. Reserve desde ya, llamando a los teléfonos que aparecen o al teléfono que aparece en pantalla. Reserve sus mesas, la mesa que usted quiera, el VIP, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en llave. Primero de marzo, 30 de marzo, mejor dicho, 30 de marzo, porque el primer aniversario lo estaremos celebrando con Banda Real. No te lo pierdas. Al WhatsApp, señor director, inmediatamente. Ramón nos dice, hola Vladi, ¿cómo está? Dios te cuide. Hámele un llamado a la policía que en Mamá Tingó cerca están de la primera etapa que se está dando la vuelta para que, bueno, no entiendo, capturen los delincuentes que están arrasando de noche. Dice por aquí, se están nerviosos, al parecer atraco. Muchísimas gracias, Ramón. Frederick, el primo Frederick, Paula, ahí está la familia, qué bien. Desde el sector Grullón, activo con nosotros, un saludo de parte de la familia Paula, excelente tu programa. Primo, saludo para ustedes por allá, Frederick, qué bien, Dios le bendiga. El 8950 nos dice, Vladi, hazme el favor de felicitarme a mi hermosa niña que está de fiesta de cumpleaños, cumple 8 añitos, ella se llama Marilenny Muñoz Martínez, aquí en Las Guasumas, de parte de su padre Roca, qué bien, Dios le bendiga a la niña. Ana Antonia desde Los Jardines nos envía la foto de aquí de esta nena y nos dice, hola Vladi, para que me felicite a Walsauri, que cumple años el domingo de parte de toda su familia desde Los Jardines. Gracias. Muy bien, continuamos con Katherine Reyes. Nos dice por aquí, hola Vladi, quiero que me felicite a mi hijo Armando cuando puedas. Ya está, Armando, felicidades. Muy bien. Y finalmente el 0633 nos dice, en Vista al Valle, un saludo para usted. Lo estimo mucho, gracias. Bendiciones. Gracias para usted también. Feliz fin de semana para todos y todas. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí el lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque es gracias a ustedes que somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.